Hola, qué gusto saludarles. Pues ya, la noche previa a la final de la Copa Oro, ¿no? La que es la obligación del fútbol mexicano. ¿Por dónde empezamos el día de hoy? Por lo que dijo Martino, que ya lo estará analizando Enrique, que estuvo ahí muy presente en la conferencia de prensa. ¿Qué hacemos? Estamos pendientes también de lo que suceda con el entrenamiento, con el reconocimiento de campo, de la vida en Las Vegas, o realmente meternos con el seleccionado nacional de Corea y México el día de hoy en la eliminatoria de cuartos de final que tuvieron los Juegos Olímpicos de Tokio. Me parece que vámonos por partes. Vámonos primero con la Copa Oro. La Copa Oro que llega a la definición y llega a esta ciudad de Las Vegas con eso, con la idea de que el Tata Martino no hubiera tenido problemas para encarar un torneo que al final terminó siendo problemático. ¿Y a qué me refiero? No le pudo anotar a la selección de Trinidad y Tobago. Con El Salvador sufrió y le ganó 1-0. Con Guatemala no existe Guatemala, es un equipo del montón, es un equipo como El Salvador. Y Salvador lo complicó cuando le intentó atacar en ciertos momentos. El cuarto partido que fue contra Honduras con 7 bajas, ¿no? Desde el entrenador con COVID, el preparador físico, con muchos jugadores lesionados, con muchos jugadores con COVID. Es decir, tampoco existió Honduras. Un equipo que fue verdaderamente una miseria de lo que ha demostrado. Y la semifinal contra Canadá en Houston, pues habla mucho de lo que es el equipo de Gerardo el Tata Martino. Un equipo que no hay un liderazgo en el plantel de una manera evidente. Una falta de talento de muchos futbolistas. Y sí, se puede argumentar que faltan, obviamente, los de la Copa Oro como Alexis Vega, como el propio Sebastián Córdoba, como Diego Lainez, como el propio Romo, como el propio Memo Ochoa, ¿no? Que han sido determinantes para lo que está pasando en Japón. Pero la realidad es que con el equipo que tienen tendrían que avasallar a cualquiera de la CONCACAF. Que sí, la pérdida de Irving Lozano, pero hemos visto un balance generalizado con Carlos Salcedo que ha sido un desastre, un verdadero desastre. Un hombre que cree que está por encima de todo el grupo y con sus pasitos para tirar el penal, para el lucimiento, para que le hagan ahí la figura del FIFA, ¿no? Para que le hagan algo terrible, terrible ver un futbolista profesional con este tipo de arrogancia que es verdaderamente fuera de todo, de toda proporción, en un espíritu grupal, por supuesto. El tomar una pelota, el tener el liderazgo, que se defienda entre ellos diciendo, no, pues que tiene muchos huevos, y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Todas esas cosas pasan a un segundo término cuando te ataca un equipo como Canadá y te hace ver mal. Y gracias a decisiones arbitrales incorrectas, mala aplicación de tarjetas rojas, no querer dejar a México con 10 jugadores, todo esto se convirtió en la Copa Oro. En un Canadá que fue superior a México y no lo demostró en el marcador porque el árbitro se estaba empeñando que México fuera el campeón. Hubiera podido alargar hasta que metiera el gol México. Eso es la verdad. Son cosas, ¿eh? Son cosas que hay que ver, hay que observar y hay que decir de lo que ha pasado con el equipo de Tata Martino. Viene la eliminatoria y una derrota mañana en contra de la selección de Canadá sería catastrófico. Con la selección de Estados Unidos sería catastrófico. Porque Estados Unidos B no le puede ganar al fútbol mexicano. No sé qué piensen ustedes. ¿Cómo estás, Gerardo? Saludos a todas las personas que nos están viendo a través de Reacción en Cadena, la Conquista del Oro. Mi querido Luis, ya lo decía Gerardo, bueno, pues sería catastrófico si México pierde esta final frente a Estados Unidos mañana en punto a las 7:30 de la tarde-noche por esta copa tan anhelada que la verdad prácticamente no te da nada, pero sí te quita mucho. Sería una pena que México pierda esta final. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Ha dejado más dudas que certezas este equipo del Tata Martino. Es cierto que le faltan todavía jugadores que están en los Juegos Olímpicos, pero me parece que la base del proyecto de este equipo, si alguien se quería ganar un lugar, incluso lo puede hasta perder, ¿no? El caso de Salcedo, que ya decía Gerardo. El tema de la portería, me parece que Paco Memo es un titular indiscutible y un líder de la cancha. Y en el funcionamiento ha quedado con serias, serias dudas de lo que puede dar este equipo al momento de enfrentar a rivales dóciles, a rivales que de pronto no tendrían por qué complicarse, pero que en ese afán de ganarle a México, de ponerse el tú mediante correr, meter la pierna, jugar al máximo, es increíble, pero le han hecho la vida imposible. Incluso Canadá estuvo a nada de mandar al alargue. Sí, si no es por HH y después de que vimos a Salcedo fallar la pena máxima, estaríamos hablando de otra situación, otra final. Sería Canadá
frente a Estados Unidos, pero ya veremos qué pasa. Ya lo decíamos, México tiene que sacarse esa espinita después de haber perdido la final de CONCACAF. Y vamos a ir allá a la ciudad del pecado, hasta Las Vegas, Nevada, o sea, con Las Vegas nuestro... Ideas es uno, es ahí. Sí, lo que pasa en Las Vegas. Él se la vive en pecado y está en dónde, Veas. Ahora, lo que pasa en Las Vegas. Canta, Veas. No se queda en Las Vegas, canta. Veas. Dilo tuyo, Veas. ¡Viva Las Vegas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, compañeros. Acá andamos desde el Sin City, la ciudad del pecado, para disfrutar, evidentemente, de lo que será mañana la final del equipo de Gerardo Tata Martino. Y hablaremos de lo que dijo hoy el Tata Martino. Habla de Raúl Jiménez, habla de muchas cosas interesantes, incluso del mismo tema de la selección olímpica, que hoy realmente así amaneció el país, vibrando por un equipo que hoy incluso empieza a hacerse la comparación entre si hoy jugara la selección olímpica contra la selección mayor, ¿quién ganaría? Para muchos, sin duda alguna, sería la famosa selección olímpica, que hoy se ha ganado el cariño, el amor, el sentimiento por el estilo de juego, por lo que ha hecho, la verdad, en la cancha del equipo olímpico. Desde los pedazos de goles de Córdoba, Henry cómo anda jugando, evidentemente Alexis Vega, que para mí ha sido el motor de este equipo, el generador ofensivo de este proyecto de Jimmy Lozano. A eso le tienes que sumar a Antuna, que no metió a Lainez hasta el segundo tiempo, que muchos lo criticaron, pero que ha manejado muy bien los tiempos, sin duda alguna, el equipo de Jaime, el Jimmy Lozano. Pero sobre todo también, sin un Charly Rodríguez, cómo terminó planteando la situación el equipo olímpico. Vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena entender por qué México tiene oportunidad de medalla, más allá de que va a enfrentar al favorito, más allá de que Dani Alves dijo, quiero a los mexicanos en la final. Bueno, papá, ya te lo dijo Córdoba, que por cierto ayer festejó muy mamila. No me gustó que haya festejado como Cuauhtémoc Blanco, pero bueno, muy americanista al final del día el tipo, muy americanistas ese tipo de festejos mamucones, la verdad, pero bueno, así les gusta hacer, así le gusta hacer a Córdoba. Mientras responde a la cancha, se le aplaude sin duda alguna. Pero ya lo decía Córdoba, a ver, Dani, ¿querías enfrentar a México, papá? De una vez ahí están las semifinales. La otra semifinal también será muy brava. Japón, que terminó avanzando contra Nueva Zelanda después de haber empatado en 120 minutos. Está el caso también de España, que sufrió y llevó el partido a tiempo extra contra Costa de Marfil. Así que está en su punto las semifinales de esos Juegos Olímpicos, compañeros. Y yo sí veo que tenemos que dejar de hacer esa comparación ahorita absurda, tonta, en donde digamos, ¿quién le ganaría? ¿La olímpica, la mayor? Yo creo que más bien hay que disfrutar y entender que esta camada de futbolistas, que esta generación juvenil, sigue con la tónica de trabajo de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde hay buenos resultados sub-17, en donde se compite en sub-20, en donde después del 2018 se vuelve a llegar a una oportunidad de medalla, y eso es ya el nivel en donde está la selección mexicana. Un nivel que te permite constantemente competir en semifinales. Y eso es lo importante y lo interesante que debemos de quedarnos a consideración en esta parte de los Juegos Olímpicos, compañeros. Sí, Tocayo, de acuerdo. Estados Unidos, que es selección B, por lo que pues, no llevó a este certamen contra México, pero que con tiene eso muchas dudas. No entiendo por qué menospreciar el trabajo, o sea, de lo que ha venido haciendo la selección. No es menospreciar, pero no es darle la importancia a un torneo en el cual se supone es el más importante. Pero eso está de la bien, zona. Eso está bien, porque tienes una selección que te puede dar más. ¿Por qué? ¿No? Porque a ver, a México se le exige, aquí el tema es la igualdad. México se le exige que lleve lo mejor. ¿Por qué? Porque es el que mete taquilla, el que da dinero, el imán para que la gente vaya, el paisano le invierta, haga todo el gasto para que sea rentable. Y Estados Unidos, que es el otro animador, pues decide no llevar a lo mejor. Creo que no hay una idea acorde a lo que está planteando Estados Unidos y lo que dice México, porque dicen, a ver, entonces díganos claro de qué va este torneo y yo también me guardo a mis figuras. Pero porque no. Mira lo que costó Irving Lozano, Brenda. Sí, lo entiendo perfectamente. Fue una baja muy sensible lo de Chucky Lozano, pero también, ya lo decíamos, Estados Unidos con su selección B tiene para competirle a México, tiene para competirle a cualquier selección, y ahí lo está demostrando, que se le va a complicar mañana a México. Estoy muy preocupada por lo que vaya a pasar mañana a las 7:30, cuando México se enfrente ante Estados Unidos. Vamos contigo, Veas, ¿qué más nos tienes? Ya platicaremos más adelante de la selección olímpica, que esa sí está haciendo bien las cosas. El Tata Vamos habló, contigo. Me parece, ¿no? Tocayo, ¿qué dijo el Tata al respecto, ¿no? En esta conferencia de prensa. El Tata. Dinos, Tocayo. Sí, Gerardo Tata Martino habló, ¿eh? Habló el día de hoy, reconocimiento de cancha. El estadio está precioso, el estadio es un lugar increíble. Mañana va a estar lleno, el boletaje agotado, sold out. Me estaba enterando, ¿no? Que hay como, pues, gracias a toda la infraestructura y conceptos que tiene Las Vegas,
Hay palcos como si tú estuvieras evidentemente en un bar, meramente, y ahí muchos van a disfrutar el partido de la selección mexicana. Lo que es una realidad es que Gerardo Tata Martino no se quiso comprometer con el análisis todavía de este torneo hasta que pase la final. Creo que ya se tiene que hacer un análisis independientemente de que México gane o no la Copa Oro. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no ganarlo sería un auténtico ridiculazo. Pero veo yo a un Tata Martino que empieza a entender de qué va el proyecto de ser el técnico de la selección mexicana. Se ve que está cansándose, se ve que después de tanto apapachamiento, ahora ya van a empezar las cuestiones muy distintas y muy diferentes, por lo mismo que decíamos hace rato del tema de la selección olímpica. Habla de Raúl Alonso Jiménez, que empieza a quedarle minutos, pero incluso se atrevió a decir que de seguir así, estaría convocado en el primer juego de eliminatoria, mandando claro el mensaje de que Raúl Alonso Jiménez es pieza clave y fundamental de esto. Y la otra también que me llama poderosamente la atención, es que no le importa el rival, supuestamente la creación de Estados Unidos. Creo que él tendría que hacer ese análisis y revisar muy bien, que por eso mismo, claro que es fundamental, importantísimo. Perdió la final de la National League contra el equipo estelar de la selección de los Estados Unidos. No se puede permitir, no se puede dar el lujo de perder también contra un equipo de la MLS, como le terminó complicando a la selección canadiense. Así va a ser la tónica el partido de mañana. Tenemos que ver realmente sueltos, porque habla de Tecatito Corona, habla realmente de todo el equipo y todo el proyecto, pero muchos han estado muy bajos de su nivel. Cansancio, agotamiento, hartazgo, han estado hasta la madre estos dos meses realmente largos, 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 desde la National League, tantos partidos amistosos y llegar a la final de la Copa Oro. Pero mañana es donde se tiene que demostrar realmente el verdadero nivel de esta selección mayor, ¿eh? Mañana Gerardo Tata Martino, con esas conferencias que ya incluso corta luego la pregunta, no le mete tanto ya esas respuestas típicas de ese martinismo que brotó, compañeros. Hoy se ve muy alejado de esa etapa el técnico argentino, ¿eh? Ojo, ojo. México es amplio favorito, la va a ganar mañana. Nada más no la gana. Y yo creo que tenemos que preparar, ya lo dijo Luis Castillo, o el comando Miguel Herrera, con todo el proyecto que tiene Miguel Herrera, o de plano decirle a Jimmy Lozano, papi, si traes la medalla, vas. Muchas gracias, Beas, ahí con todo el reporte, toda la información referente a nuestra selección mexicana, que yo sí creo, sigo creyendo en el Tata Martino, hay que darle el beneficio de la duda, sí sería importantísimo que gane esta Copa Oro. Yo creo que para que no se le caiga el proyecto, para seguir creyendo en él y para que los jugadores tengan estén mucho más conectados para lo que se viene en el Mundial de Qatar, ¿no? Sí, dijo una cosa, o varias cosas puntuales. Por ejemplo, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez obviamente dice que va a estar, que él espera para septiembre cuando empiece la eliminatoria. Recordemos que el verdadero peso, prueba que tiene la selección mayor del Tata Martino son los eliminatorios rumbo a Qatar. Claro. Y esos arrancan en septiembre. Y Raúl Jiménez ya va a poder estar disponible. O sea, lo van a pedir porque tiene la obligación. ¿Tienes a Funes Mori? A eso voy, porque también decía Brenda aquí fuera del aire. Y Henry Martín, porque Henry Martín está dando un muy, muy buen desempeño en Tokio, en los Olímpicos. Habrá que ver al respecto. Ahora, tenemos un happy problem, mi querido Luis. ¿Cuál es el happy problem? El happy problem es que ya te sobran jugadores. Ya puedes hacer una selección mucho más vasta con los jugadores de los Olímpicos y lo que vas a presentar. Con un gran bonche. Exactamente. Que se lleve a todos. Que se lleve a todos ya. Sí, esto dijo el Tata Martino. ¿Qué dijo Tata? La tranquilidad de poder estar en una nueva final. Es lo que tiene que pasar habitualmente con México. Sabemos que no es fácil, más allá del favoritismo, y nosotros mañana tenemos la posibilidad de estar en una nueva final. Por lo demás, jugaremos contra Estados Unidos, contra la selección de Estados Unidos y contra los jugadores que designó el entrenador de Estados Unidos que estén en esta Copa Oro. Respecto al pasaje del equipo olímpico, me pareció un gran triunfo con una selección extremadamente difícil, y por supuesto con todas las expectativas de lo que pueda pasar en las semifinales con Brasil, pero vayan mis felicitaciones para Jaime, para su cuerpo técnico y por supuesto para todo el grupo de jugadores. Bueno, difícilmente con mirarlo a la retina yo pueda saber si vamos a tener la mejor versión de Raúl. Creo que esto sucederá con la acumulación de partidos.
él los está teniendo, seguramente empezará jugando la liga, y si esto sigue por los carriles normales, con visita o sin visita, Raúl estará a disposición del cuerpo técnico en el primer partido de eliminatoria. Prudente. Hablando de esa posibilidad, como bien lo menciona, de enfrentar a Estados Unidos y tener esta Copa Oro, no solamente una posibilidad, sino obligado a ganarla. Y bueno, ahí mandando la felicitación también para el Jimmy Lozano después de esta victoria contundente ante Corea, que ya estaremos platicando más adelante. Más adelante, porque un 6-3 dices, no, bueno, metió 6 goles, sí. Pero México, la Olímpica, tiene serios problemas defensivos y de eso lo vamos a analizar en un ratito más. Tenemos todas las sensaciones que se dijeron pospartido. El Jimmy Lozano, jugadores, Sebastián análisis, Córdoba, todo, absolutamente todo. Así que no le mueva ni le cambie. Aquí estamos en la conquista del oro, reacción en cadena. ¿Todavía es la del bronce? No, va a ser pronto la conquista ¿sí? del oro. Sí, pronto. Volvemos, no se vaya. ¿Cómo se emociona? En reacción pero en si cadena tú le la vas conquista a las de Chivas, del oro, no importa. ¿Por qué haces la serie le voy de Henry a las Martín? Chivas porque Henry Martín fue el jugador del partido. Entonces, acuéstate como Sebastián Córdoba. También lo puedo hacer, mira, nada más que traigo falda y se me complica. Pero el rating va a estar hasta arriba. Oye, un partidazo de Alexis Vega, un partidazo de Antuna, Henry Martín. Sí, de medio campo para adelante. Ni se diga. De medio campo para adelante. Bueno, Corea es un equipo para atacar y otro para defender. 6-3 termina sí, el partido. Pero digo, yo creo que entre la euforia hay que ser también frío en el análisis, porque que te metan 3 goles deja algunas cuestiones de duda. Uy, pero meter 6. No, está bien. O sea, cuando decía Gerardo. No, de acuerdo. No, de acuerdo. Iba, porque era un rival complicadísimo. Pero Gerardo es negativo. Gerardo ya sabes que todo le puede. Gerardo, ¿qué pasó? No que iba a ser muy difícil, no que iba a ser complicado, nadie no que nos iban a hacer imagino sufrir. Otra vez te volvieron a callar la boca, Gerardo Velázquez de León. Gol de Henry. Defiéndete, a ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, Gerardo? Y ahora sí, bueno, pues sí, obviamente me van a poner aquí la pierna después de lo que dije de Corea y la complicación que podía resultar. A mí me pareció que más allá de toda esta victoria maravillosa, sí hay un momento determinante. Un momento determinante que es cuando viene el gol de Henry Martín, que lo van a revisar al VAR, ahí es donde se acaba Corea anímicamente. Porque le había competido, porque había llegado, porque había puesto en predicamentos, porque anotó 3 goles. Porque anotó 3 goles. Y eso yo creo que en el análisis frío, en el análisis profundo, se tiene que decir y observar y se tiene que consignar. México ha tenido problemas defensivos, tanto en Estados Unidos en la Copa Oro como también en la edición olímpica. Esto es lo que tiene que encontrar Johan Vázquez, César Montes, Loroña, Jorge Sánchez. No estuvieron hoy en la altura, sobre todo los laterales, de verdad se les iba las marcaciones de una manera verdaderamente increíble, los piques rápidos, en los cambios de ritmo. Eso pasó con Japón también. Pero bueno, ha sido hoy contundente México, ha sido inteligente México, ha sabido aprovechar los momentos México y ha metido pues a un Luis Romo a un ritmo verdaderamente desenfrenado de partido que llama la atención el nivel que está mostrando junto con Sebastián Córdoba, junto con Alexis Vega, que me parecen los mejores del día de hoy. Después ya entra Diego Lainez y empieza a hacer ciertas cosas que fueron llamativas. Pero al final de cuentas, México da un gran partido. Eso también es cierto. Pero con esa gran duda, la gran duda de los 3 goles. Los 3 goles que ese tipo de errores, ese tipo de marcaciones contra Brasil te cuestan la medalla, te cuestan la final, te cuestan todo. Hoy México está aquí y no sería un fracaso ir por el tercer sitio, por los equipos que están involucrados. Yo sí veo, por ejemplo, la arrogancia de España en el primer tiempo contra la selección de Côte d'Ivoire, que termina barriéndolos por el aspecto físico y no por el aspecto futbolístico. Creo que hoy los Juegos Olímpicos hemos visto que los bandazos en los equipos, si no hay una regularidad estable de ninguno, incluido Brasil, es evidente. A ver, ahora Luis, tú dices que Corea, que por qué te metió 3 goles. Si tú te pones a analizar, los goles fueron individualidades. El primero fue un golazo de Lee. ¿El primero? El primer gol fue un golazo de Lee.
O sea, sí, impresionante. Que deja a Romo, el jugador del Cruz Azul. Pero dieron facilidades. Parado. A ver, no, a ver. No porque se metió 6 goles quiere decir que todo está bien. Yo creo que un técnico y no, Jimmy Lozano... ¿está que mal, deja... entonces? Espérame. Jimmy Lozano, en el análisis frío, cuando se encierre con los jugadores, van a decir felicidades, metieron 6, pero nos metieron 3. Vamos contra Brasil y hay que pulir. Y yo tengo 2 apuntes especiales. Primero, Jorge Sánchez. Jorge Sánchez le ganaron la espalda como 4 o 5 ocasiones. Y de hecho, una jugada para mí clave que se da después del 3-1 del penal, que lo marca muy bien Sebastián Córdoba, hay un pase de 40 metros que le gana la espalda a Jorge Sánchez y Paco Memo sale muy valiente y prácticamente rebota la pelota. Era a bocajarro. O sea, esa jugada fue clave y pudo ser muy complicado si Corea te hacía un gol. Vaya, lo que quiero decir es, qué bueno que se anotaron 6 goles, pero insisto, en el análisis frío de un técnico, no puede echar las campanas al vuelo. Está perfecto que anotara 6 goles, pero la defensa falló y tuvo ciertos errores que contra Brasil no te los van a perdonar. Bueno, claro, sí tuvo ciertos errores, evidentemente, después de recibir estos 3 goles, pero si analizas a profundidad, cada uno de los jugadores hizo lo que tenía que hacer, cubriendo su área a la perfección, ya lo decías, lo de Ochoa, espectacular. Yo lo decía, bueno, a lo mejor es un portero con suerte, sí, si no tiene suerte no puede ser un gran portero. En Brasil, en el Mundial de Brasil, estuvo pues el pecho a las balas. Ahora se desplazó perfectamente en toda su área y lo hace de gran manera Memo Ochoa. Y cada uno de los jugadores, con excepción de Jorge Sánchez, que ahí sí es el que no termina por convencer. Ni cada César uno. Montes. Sí, y ya fue amonestado otra vez. Más por lo que ya venía haciendo por los 2 penales que entonces, cometió. Yo lo único que digo es, pero, dentro de la euforia, que está bien porque fue un gran partido, ojo con la cuestión pero de la defensa. No menosprecies lo que hizo el señor Lee. No, está bien. Que el primer gol fue... fue un golazo. Un golazo. Pero le dieron, o sea, facilidades solito, para que le pegara. No, solito. Le dieron facilidades. ¿Cómo dejó a Romo? Romo le dijo, adelante, pues ya tienes la pelota y sírvete, bueno, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijeron Jaime Lozano. Estuvo Luis Castillo allá con él en la conferencia de prensa en Tokio. Y esto fue lo que comentó el técnico olímpico. 6-3 ganó México a Corea y va contra Brasil. Creo que el equipo cada vez se siente más sólido. Yo hablaba con ellos que en estas instancias obviamente lo que sobra es motivación. Y lo que debe de sobrar es fe en que estamos haciendo las cosas muy bien. Creo que tuvimos la preparación necesaria. Tuvimos prácticamente 1 mes juntos. Entonces no me canso de repetirlo, creo que todo es más fácil con jugadores como los que tenemos. Hoy supimos mantenernos sólidos y estables en momentos complicados y después el equipo no dejó de atacar, que eso es importante, ¿no? No se queda o no quiere guardar un resultado. Queremos ser un equipo que proponga, queremos ser un equipo que tenga mucha ambición, que siempre proponga. Y a veces nos quita la pelota el rival porque también son buenos ellos. Yo que te puedo decir, estoy, se los dije, muy agradecido primero de ser parte de este grupo, de poder estar en esos Juegos Olímpicos y sobre todo de representar a mi país. Queremos ser un equipo que proponga. Yo creo que en todo momento la selección mexicana estuvo proponiendo frente a la selección de Corea. Y uno de los mejores jugadores, sin duda alguna, fue el jugador de las Águilas del América, Sebastián Córdoba, que, bueno, ya lo decías, hace un golazo, cobra de perfecto. Qué bárbaro, penal. El penal. También que fue clave. En ese momento que cobra el penal, si lo fallaba, se le venía la noche encima. Y el festejo que hace a honor de Cuauhtémoc Blanco, que es este que hacía acá, el que le dedica a Ricardo Antonio La Volpe en un clásico y que el Cuau incluso le dijo, gracias, eres un crack. Claro, y además Rafa Márquez también habló de él, dijo, Sebastián Córdoba es el futuro de México, es el futuro de la selección. Vamos a escuchar a Sebastián Córdoba después de esta victoria 6-3 ante Corea. El tema de los festejos ya se hizo viral en México. El tema del festejo fue otra vez en la Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué pasó? Sí, así es. Pues yo hace unos días, bueno, semanas, me dieron la 10 de América. Entonces también fue como un honor para Cuauhtémoc. Hay que recordarlo, siempre tenerlo. Y nada más eso, un honor para él. Una responsabilidad enorme traer el 10, ¿no? Sí, bastante y motivacional también.
Qué bonito festejo, ¿eh? Ojalá Alexis Vega... La Volpe no creo que le haya gustado mucho, pero sí. No, ojalá Alexis Vega festeje algún día como algún chivarmano, no sé, pues como el gusano Nápoles. Como el, ándale, así como el gusano cuando le ganaron a Toros, ¿te acuerdas a Toros Neza que le metieron claro, una cuatro, goliza? Claro, fueron cuatro goles del gusano. O que se vaya como el Tubo Gómez y que se siente así en el sí, poste, de, como con una revistita, llega una revistita. De, con permiso, ya llamamos varios. Eso es parte de la historia y la verdad el hacerlo ahí es un rendirle un gran homenaje a Cuauhtémoc Blanco, que ya sabemos que es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol mexicano. El último gran ídolo, ¿no? Sí. Oye, veas que, ¿dónde anda todavía? ¿Dónde anda? ¿Sigues chambeando, Tocayo? Yo pensé que ya estabas en algún casino apostando o algo. ¿Qué estás haciendo? Acá sigo de metiche de chismoso, compañeros. Sé que el doctor Miguel Ángel Luis García está haciendo un tremendo trabajo allá en Tokio, en la ciudad del sol naciente, pero lo que también es una auténtica jalada, y hoy ya lo compartíamos desde muy temprano en las redes sociales, el comportamiento de Novak Djokovic, ¿no? Hablábamos de todo el tema del carácter, de todo lo que podía llegar a hacer con Simone Biles, pero lo que es increíble, lo que es ridículo es ver cómo, de plano, cómo de pronto un personaje que circulaba a él ya los reflectores para el Golden Slam, platicadísimo, ¿no? Ya había ganado Australia, ya había ganado Roland Garros, ya había ganado Wimbledon. Solamente Steffi Graf lo hizo en el 88. Tenía todo, sale a hablar de la presión. Y justamente en ese marco de la presión, cae en semifinales, pierde la medalla de bronce, jugaba también el tema de mixtos con su compatriota. Y ahí agarró y dijo, no voy, después del berrinche. Y con la raqueta fue a pegarle al símbolo olímpico. Tendrá que venir uno de los castigos más severos en la historia del olimpismo. No importa que sea Novak Djokovic. Vaya parado que vaya elección, ¿eh? Hablando de presión, y el tipo no controla presión. Otra vez, va a ser el mejor tenista todos los tiempos, aunque no les guste a muchos, porque va a ser el más ganador. Pero ese tipo de acciones de Novak Djokovic son las que lo terminan alejando de ese empatía y cariño que tiene Rafa Nadal, que tiene Roger Federer. Así que, un auténtico barbaján. Por eso me quedé, compañeros, ¿eh? Había que decirlo, porque me estuvieron fregue y fregue en las redes sociales, que ahí está, no que era el personaje que hablaba y criticaba y chingaba a los de la generación del cristal y etcétera, etcétera. Me equivoqué. Novak Djokovic hace el auténtico, no solamente el ridículo, un insulto al olimpismo y a los atletas de alto rendimiento, ¿eh? Un auténtico insulto, compañeros. Regreso con ustedes mañana, ¿eh? No se pierdan la pieza que vamos a preparar de una pool party de Las Vegas, para que vean que no me rajo, no me rajo y no me rajo. Y no se raja, no se raja, pero reconociendo como buen hombre que se equivocó, ¿no? Sí, digo. Con lo de Djokovic. De vez en cuando, a veces el tocayo también es humano y se equivoca, ¿no? La cajetea es muy chismoso. No siempre, veas. En el lavadero equivocar. Deportivo también, a veces no tiende bien la ropa, ¿no? De acuerdo. Hablando de lavadero, vamos a platicar en breve con Luis Castillo, que está en Tokio, es que nos ha traído todas estas reacciones y está pendiente de lo que ocurre con la selección olímpica de fútbol, pero también con los atletas deportistas que están pues tratando de conseguir alguna medalla y meterse ahí en una edición de Tokio que la verdad va a ser muy cuestionada desde el rendimiento de las autoridades, la gestión de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, porque todo lo que se había dicho me parece que quedó la vara muy alta y van a haber cuestionamientos muy severos cuando termine esta justa del verano ahí en Tokio. Exactamente, cuestionamientos muy serios. Ya platicaremos más adelante con Luis Castillo. Por lo pronto no se vaya, nosotros regresamos con más. Esto es Reacción en Cadena, la conquista de la Una pool party, ¿veas? Dios me da miedo. Y nos vamos con Samuráis del Olimpo. ¿Quién es? ¿Quién es? Aranza Vázquez, 18 años, que avanzó a la final en trampolín de 3 metros individual. Bueno, tras el primer clavado se ubica en el lugar tercero. Penúltimo clavado sube un escalón que la mantendría hasta el final y así estará buscando una presea el próximo 1 de agosto a la 1 de la mañana, ya instalada en la gran final 3 metros trampolín. 18 años es el gran prospecto que tiene México desde el trampolín de 3 metros, el recambio generacional, obviamente en busca de que en París pueda consolidar y crecer más. Pero este fogueo que está ocurriendo de verdad es para hablar bien de Aranza Vázquez, que es la samurái del Olimpo. ¿Qué tal amigos de Reacción en Cadena? Un gusto saludarles aquí en el programa La Conquista del Oro. Ya
pasamos casi la mitad de los Juegos Olímpicos y hasta ahora pues México tiene 2 medallas de bronce, difícil panorama, pero me parece que la jornada que vamos a empezar es interesante. ¿Por qué? Porque en el golf ya sabemos lo de Carlos Ortiz, que está empatado en tercer lugar, que Abraham Anser viene del noveno, última ronda en el golf y ojalá que caigan las medallas. También Arantxa Vázquez tiene la final, está en la cuarta posición después de la semifinal y creo que haciendo una competencia limpia, puliendo ahí un poquito más sus clavados, logrando una media décima en cada uno de ellos, se podrá meter a la competencia y sobre todo, como hemos visto que pueden salir los errores, pueden salir las dificultades, ojalá no sea para Arantxa, que tenga una competencia excelente y que se pueda meter a la ronda de las medallas y al podio. Y por supuesto también está lo de Aremi Fuentes en las pesas, una posibilidad más en esta especialidad deportiva y la posibilidad de que califique a finales Tonatiu López en los 800 metros. Lo vimos muy bien ayer, muy precavido, muy concentrado, sin tratar de cometer errores y hoy en las semifinales pues tendrá que buscar calificar entre los dos primeros. Es muy importante calificar directo en su hit, porque la parte de la marca le deja mucha presión, son 3 hits eliminatorios y solamente las 2 mejores marcas califican después de los que logran entrar directo siendo primero y segundo. Así que Tonatiuh López en el atletismo es una opción también importante para México en el tema de las medallas. Y bueno, pues empecemos a ver, ¿no? Ya corre el atletismo, ya vienen otras pruebas, viene la natación sincronizada y pues ya estamos llegando a la segunda parte de los Juegos Olímpicos y hasta ahora pues ha sido un inicio difícil, complicado para la delegación mexicana, pero con opciones todavía para seguir sumando, ojalá que caigan algunas y ojalá que vayamos viendo un desempeño sobresaliente para la delegación mexicana y vamos poco a poco haciendo el análisis. Por ahora creo que por debajo de la expectativa se cayeron algunas medallas importantes, se cayeron algunas de clavados, la de tiro con arco, pero bueno, pues las medallas hay que ganarlas y no necesariamente podemos colgarlas al cuello antes de que se compitan. Por eso decir que si son 10, son 5, son 6, siempre será un pronóstico, siempre será un análisis todavía subjetivo, hasta que no sucedan las cosas, podemos evaluar realmente lo que está pasando con la delegación mexicana. Así que, pues bueno, hoy la expectativa de nuevo es con Arantxa Vázquez en los clavados, clavados de 3 metros individual, empezó titubeante, empezó con dificultades, pero calificó muy bien en octavo a la semifinal, luego se va al cuarto lugar, eso le debe dar mucha confianza. Ella viene de participar en una ronda colegial, ser All American, y bueno, tiene ritmo de competencia, es de las pocas en México que tiene mucho mayor ritmo de competencia, estuvo en su fase colegial y eso creo que le debe de ayudar de alguna manera, así que pendientes de la clavadista, pendientes por supuesto de Aremi también en las pesas y pendientes de los golfistas, creo que los golfistas nos pueden dar una satisfacción el día de hoy, así que pues regreso con ustedes, aquí mi comentario y mañana estaremos también por aquí. Muchísimas gracias. Estamos de regreso en Reacción en Cadena, la conquista del oro. Y vámonos con la actividad de nuestros mexicanos ahí en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En tiro deportivo con rifle estará participando José Luis Sánchez. ¿Solal Chelis? No, José Luis Sánchez, el de tiro deportivo a las 9:30 de la noche. Halterofilia, o sea, levantamiento de pesas para los mortales con Aremi Fuentes. Esto va a ser a las 11:50 de la noche. En clavados, Arantxa Vázquez, final trampolín 3 metros femenil a la 1 de la mañana. Esto ya es domingo, obviamente, vela. Juan Pérez sigue todavía, 1:05 de la mañana, el verdadero Juan Pérez, ahí va a estar. En gimnasia artística, Alexa Moreno estará en la final en salto de caballo femenil a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, atletismo, Tonatiuh López, la semifinal, 800 metros planos. 5 de la mañana, ojalá Tonatiuh se pueda meter a la final. Si se puede, vamos México. Hasta aquí la actividad de nuestros mexicanos allá en Tokio 2020. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero no se vaya porque tenemos aún más. Esto es Reacción en Cadena, la conquista del oro, no del bronce, del oro. La chica dorada, la chica dorada. Del oro, así como... en Reacción en Cadena.
Cadena La Conquista del Oro. Y vámonos con el medallero Tokio 2020 hasta el momento. Sí, China en la primera posición, 21 de oro, 13 de plata, 12 de bronce, con un total de 46. Le sigue Japón, después Estados Unidos y hasta la posición número 57 con 2 de bronce. ¡Qué emoción, bro! México, peor es nada, señores, peor es nada. Peor es nada, y peor, o sea, es nada que no encanta, tener a nuestro Luis Castillo. Me encanta, ¿no? Porque de repente es el número uno. Tenemos a China con 20 medallas de oro y todo. ¡Y dos de bronce es para que, México! Oye, ¿qué quieres que diga China? Luego van a decir, ¡ay, oye, malinchista! Hablando, que no, bueno, lo eres. Nada les acomoda a ustedes, ni a ti, ni al señor Luis Castillo. Eres porrista. No, oye, tocayo, no. Te quiero preguntar una cosa. Tocayo, hombre, ¿cómo está? Qué bonito. ¿Cómo está cambiado Garibaldi, eh? Tráete al mariachi, que nos toque. Yo voy en busca de un mariachi a Garibaldi, como dicen los Tigres del Norte. Oigan, la verdad, que hace unos minutos tuvimos a Juan Manuel Rotter, y es un farsante Rotter. O sea, me ha traído de un lado para otro. No. Ha sido mi guía espiritual para que, oye, Capitán América, hoy por dónde va la medalla. Desde el día 2, y nada más me ha traído como loco de un lado para puro otro. Cuarto lugar. Por eso, a partir de hoy, para mí, se acabaron los Olímpicos. ¿Ya, de cerramos el capítulo Olímpicos? Hoy vamos al golfito, que ahí sí puede haber medalla. Y ya el fútbol, ya les dije a los colegas, la única posibilidad de medalla de oro. Oye, el trampolín de 3 metros. Ya no nos hagamos locos, compañeros. Ya seamos realistas. No, sí, y a ver, sí. Te quiero hacer dos preguntas puntuales. Vamos primero con lo, para no desviarnos. A ver. Esta, me queda claro que ha sido una actuación decepcionante de la delegación mexicana. ¿Qué cuestionamientos, qué se habla ahí en Tokio de lo que se viene para Ana Gabriela Guevara, para la CONADE, para los presidentes de las federaciones? Porque se ha hablado más de escándalos fuera de las canchas, de las pistas, de las albercas, que resultados reales. Decía que iba a ser 10 medallas. Mira, si Dios nos da luz, puede haber alguna otra y de plata u oro, pero es una vergüenza lo que ha pasado con la delegación mexicana. Y en mucho no es culpa de los atletas, ¿eh? De acuerdo. Yo no voy a engañar a la gente. Yo no voy a decir que Alexa Moreno es posibilidad de medalla por vender. Por decir que pongan, aquí lo transmitimos los Juegos Olímpicos. Yo no voy a vender humo. Ah, que puede ser una sorpresa, es una realidad y sería una linda historia. Es cierto que Ana Gabriela Guevara fue osada al poner ese número de 10 medallas, también lo fue osada. Hoy, cuando falta, estamos a una semana justamente, hoy domingo ya aquí en Tokio, a una semana de la conclusión de los Juegos Olímpicos, y evidentemente no van a llegar a la meta. Pero también tenemos que ser un poco realistas, tocayo, Brenda. O sea, se empató el récord de cuartos lugares. Y van a decir, no jodas, Castillo, se estás presumiendo un cuarto lugar. No sirve de yo nada. Sé que, y me no van sirve. A decir los dos, yo sé que tú eres de la 4T y que los cuatro lugares son por la 4T, cinco cuartos lugares. Se hasta el momento, hasta hoy, más allá de lo que pase en la actividad de este domingo, ¿nos tenemos que conformar con eso? Ahí lo que realizó México en 1968. Pero te digo algo, tocayo, e insisto, yo no soy el sabelotodo, ni mucho menos, pero la gente que ha estado cercana de los procesos de los atletas, porque así como yo no he estado cercano, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, ni Brenda, ni tú, ni yo, ¿no? O sea, no estamos cercanos a ese día a día. Ellos ponderan que al final hubo una pandemia, los escándalos que tú dices, la falta de apoyo, que es el día a día, tocayo, tú tienes más experiencia que nosotros, hombre. El día a día en Juegos Olímpicos, de la falta de apoyo de las federaciones mexicanas, de la disciplina, que tú me digas, hay excepciones, es cierto, pero es una constante. Sí, van a decir, te falta sacar la matraca nada más y el Viva México. Yo confío de que si realmente, esta ya fue una actuación decepcionante, ¿no? Que si realmente hay un proyecto de Estado, ojo, para poder apoyar a los atletas mexicanos, no lo hay. Y que hasta el momento estos cinco que fueron cuartos lugares, le damos seguimiento, porque hay que recordar que además se acorta el ciclo olímpico a 3 años. En 2023, muchos en 2022 paran o tendrán copas o campeonatos del mundo en su disciplina.
Pero en 2023 viene Juegos Centroamericanos en Panamá y Juegos Panamericanos en Chile, y ya te encuentras con los Juegos Olímpicos en París. Es decir, yo lo veo muy turbio, creo yo, insisto, no intento vender, no soy... No tenemos eres los muy Juegos positivo, Olímpicos Tocayo. Acá. Eres positivo, realista. Pero no... No, por eso, pero no intento vender. No. Soy realista, no intento vender. El que véanos, aquí está Alexa, aquí viene... No, la realidad es... No, esa parte que si está construimos bien. Y si realmente se cambian... En 2024, pero en el futuro inmediato, en 2024. Tocayo, yo aquí, como les dije, ya cerré el libro. Tocayo, pero en el futuro inmediato, mira, me hablas de los eventos, pero yo veo que va a haber justificaciones de los directivos, que va a haber todavía un recorte en becas, que los programas no están claros, que los selectivos no están caros, y que de verdad creo que todo lo que se viene no lo veo como... para consolidar estos proyectos. Y tal vez, Luis, y Luis Castillo, esto hace falta. Esto hacía falta y es una llamada de atención. Pero es que está politizado el puesto de la CONADE. Pues sí, pero es una llamada de atención porque cada no gobierno, los resultados. Cada gobierno pone a su titular. Eso siempre. Cada gobierno pone a su titular. Si queremos continuidad en un proceso, en un proyecto olímpico, tiene que estar el mejor y no el que sea el preferido del presidente en turno. Así de fácil, porque entonces llegan sus cuates, hacen su show, lo montan, luego hay polémica porque ¿dónde quedaron las becas, la lana? Y los proyectos deportivos quedan en segundo término, Tocayo, pues lo sabes ahora bien. Ya pusieron en evidencia este show que no sirvió. No, de acuerdo, tampoco voy a defender lo indefendible. Sí. Eso es cierto. O sea, pero a donde debemos de encaminarnos es realmente a que si Ana Gabriela Guevara va a terminar el sexenio al frente de la CONADE, tiene que encontrar un proyecto de Estado. Ojo, además, viene la grilla que a mí me encanta mucho, a otros no, reelección en el Comité Olímpico Mexicano. Ya está aquí don Carlos Padilla Becerra, el presidente del COM. Viene ese tema. Justamente se da también en estos momentos la grilla que a mí me gusta mucho, a ustedes no les gusta mucho, entiendo yo, de la elección de presidentes de cada cierra, federación. Cierra, Tocayo, cierra porque nos quedan 30 segundos. Vámonos. Cierra tema. Confío que en este país, acaben las prácticas de favores en el deporte mexicano. Estás hablando como político, Tocayo. Realmente esto, ¿de qué partido eres? Que fue un acicate. Voto por ti, Luis Castillo. Que yo fue voto un acicate. Puedan cambiarlo. Y como me quedan 20 segundos, votamos. La selección mexicana de fútbol da la cara. Alexis Vega. ¿De qué partido político eres, Tocayo? Ya deja vámonos. La culpa no la tienen los eres atletas. Eres un demagogo, Luis Castillo. Deja de hablar como político barato. Eso es lo que es. Vámonos, adiós desde Luis Garibaldi Castillo. De Tokio. Adiós. Hasta mañana. Mira. No. Vámonos. Nos adiós. Vemos mañana con más. Adiós. Reacción en cadena.